¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! Os voy a contar una cosa que me ha sucedido hoy, ¿vale? Y os voy a pedir vuestra ayuda, ¿vale? No me gusta pedir ayuda a mis suscriptores, pero en este sentido quiero que entre todos hagamos fuerza, ¿vale? Resulta que nada, hoy me he visto dos amigos que hacía tiempo que no veían hoy y me han dicho ¡Ostras! Eh, te has abierto un canal de YouTube, ¿eh? Y yo sí, tío, y te va bastante bien. Digo, bueno, ahí voy, ahí sí conseguimos, conseguimos llegar a los 100.000 suscriptores. Y más nada, resulta que ellos tienen la PS3, uno tenía, un, o sea, uno tiene la PS3 y otro tiene la Xbox 360, ¿vale? <coughs> y entonces eh, ellos me han dicho que les da mucha rabia, en, ¿no? El hecho de que Fortnite no haya eh, salido para esas consolas. Entonces me han dicho, oye Tete, ¿tú no podrías hacer un vídeo en tu canal para, eh, para que la compañía Epic Games, ¿no? Que es la creadora de Fortnite, pues se diese cuenta que nosotros también queremos tener Fortnite en PS3 y en Xbox 360. Y yo he dicho, hombre, claro, a ver, yo por vosotros lo puedo hacer. Entonces, claro, la cuestión es que aquí todo el mundo tiene que aportar ese granito, porque. Yo sé que muchos de mis eh, seguidores también tienen la PlayStation 3 y la Xbox 360, ¿no? Y, les de, y, y a ellos les gustaría jugar también al Fortnite de sus consolas. Entonces, claro, eh, el favor que os pido es que tenéis que reventar el botón de like, ¿vale? Tenéis que reventar el botón de like. Por cada visita quiero ver un like. Para que esto llegue a Epic Games, ¿vale? O sea, y compartir el vídeo, lo tenéis que compartir por todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, por donde se pueda compartir, lo tenéis que compartir. Compartidlo con vuestros amigos también por WhatsApp. Entonces, entre todos, tenemos que hacer fuerza porque me da mucha rabia que Fortnite eh, prácticamente esté en todas las plataformas. Es que está en prácticamente todas las plataformas, está en los móviles. Está en todos los sitios, en serio. Entonces, no entiendo por qué eh, los usuarios, para los usuarios de Xbox 360 y PlayStation 3, no haya salido Fortnite. No lo entiendo, sinceramente. Porque lo veo un poco injusto. Porque ellos, eh, cuando salieron las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, apoyaron a las compañías. Entonces. Creo que a Epic Games eh, no les gustaría nada, absolutamente nada, eh, sacar su videojuego para esas plataformas. Para tanto eh, PlayStation 3 como para Xbox 360. Es un juego que técnicamente eh, no exige nada. O sea, es un juego que técnicamente no exige nada. Pero si títulos como los Call of Duty o los Battlefield se movían perfectamente tanto en Xbox 360. Como en PlayStation 3. ¿Me, me estáis con... ¿Qué me estáis contando? ¿Que Fortnite no lo puede mover una Xbox 360 o una PlayStation 3? Va, por favor, en serio. Por favor, Epic. Os lo ruego. Hacer felices a muchos usuarios. Vale, hacer felices a muchos usuarios que no han podido dar el salto de generación. A PlayStation 4 y a Xbox One. No os cuesta absolutamente nada. Y realmente vais a hacer felices a muchísimos usuarios Epic Games. Por favor, os lo pido. Hacer que salga Fortnite también para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que realmente entre todos tenemos que hacer tenemos que hacer fuerza, amigos, tenéis que reventar el botón de like. Esto tiene que llegar a Epic Games. Yo creo que si este vídeo tiene muchísimas visitas y si se puede hacer un vídeo viral, creo que llegaría a Epic Games y podríamos conseguir algo muy grande. Y es que saliese Fortnite para PlayStation 3 y Xbox 360. Porque creo que esa gente también lo merece. Merece que Fortnite también salga en sus plataformas, en PlayStation 3 y Xbox 360. Y como digo, es un juego que técnicamente no exige mucho. Y que realmente si Epic Games quisiese... Sí que podría salir el título. Así que os lo ruego y os lo pido por favor. Tenéis que reventar el botón de like. Tenéis que compartir este vídeo para que llegue a la gente de Epic Games. Y al final, si entre todos lo conseguimos, creo, creo que podríamos conseguir que, que Fortnite saliese tanto pre, para PlayStation 3 como para Xbox 360. Y estoy totalmente seguro que esta noticia haría muy felices a muchísima gente. Igual, bueno, amigos, ya os he dicho lo que tenéis que hacer. Dale like, compartir y nada, ahí en vuestras manos os lo dejo. Adiós.